Octanaje es presentado por Bikers Go, The Royal Styling, MD Motoplaza, Transportes y Autobuses del Pacífico, RB Motorsport, Skill Nuevo Tattoo, Leviathan, El Vago Accesorios. Ya en tierras jaliscienses de nueva cuenta en Lagos de Moreno con mi guay carnal Charmín, ¿dónde te vas, pues? Oye, y estamos aquí en el Hotel Galerías, estamos saliendo, digamos, desde hace rato, pero estas sabandijas vienen con toda la fiesta y nos vamos a ir, pues, de party ahorita, porque el evento es mañana, así que ahorita vamos a grabar todo lo que la gente de Compadre Ruta 45 tiene para nosotros. Esto va a ser una gran aventura, señores, acompáñanos en nueva cuenta por tierras jaliscienses, el vampiro Alto Canaje y Compadre. Nos encontramos arriba de la combi. O aquí, ¿cómo le dicen? Le dicen combi también, ¿no? Tenemos ¡salud, señores! ¡Salud! ¡Ustedes no beban! El niño que maneje. Pues bueno, como ya lo saben, aquí nuestros amigos de Compadre, el día de mañana, la cápsula va a salir, lógicamente, dentro de unas semanas más. Pero la cápsula número 2 ya con el evento. Ahorita es fiesta, ahorita es recibimiento, porque hay muchos bikers que vienen ya aquí a tierras jaliscienses, a Lagos de Moreno, y vamos a recibir a muchos, muchos, muchos bikers. Y mañana, Lira en Roll. Así que, siga la fiesta. Aquí en el lugar donde va a ser la sede para el evento de Compadres, y bueno, estamos un día antes y checando que todo el escenario esté funcionando al 100 para todos ustedes, checando las luces. Me pidieron apoyo para checar que las luces estuvieran bien, y pues bueno, yo sé mucho de luces, bueno, sabemos de escenarios, y la verdad es que está bastante bien, está muy, muy bien. En este escenario va a estar Lead and Roll, este escenario va a estar lleno de artistas, lleno de música, lleno de concursos y lleno de hermandad. Vale la pena, se está poniendo bien y lo van a ver en pleno la próxima cápsula. Pues siempre tenemos que estar comiendo, y si hablamos de tortas, me encuentro con el maestro, el único, hashtag Lord Tortas. Nos toca. Oye, Ahí ven nomás, a ver cómo está. Este virote que se hace, es el virote salado, ¿verdad? Es el virote salado, crujiente, delicioso. Y lo pedimos en esta ocasión así sencillito, con chistorra o chorizo y con carne asada. El pan de aquí, ¿por qué está tan bueno el pan que hacen ustedes? No, en Jalisco el clima hace que el pan sea más tostado, más dorado que en otros lados, que esté aguado, güey.